España quiere que se resuelvan los problemas del corto plazo a la mayor celeridad posible, porque de ahí vendrá el crecimiento económico y el empleo, y seguiremos trabajando para ello, pero también quiere afrontar el futuro, el medio y el largo plazo, la unión bancaria y la unión fiscal. Por último, quiero decirles que hemos hablado de Grecia y yo le he dado al señor Van Rompuy mi opinión. Que Grecia se fuera, como dicen algunos de la zona euro, o que alguien pueda abandonar la zona euro, sería un fracaso colectivo de toda Europa. No sería solo un problema de Grecia. Sería un fracaso colectivo de toda Europa que no podemos de ninguna de las maneras permitirnoslo. Yo estoy absolutamente convencido que el gobierno griego está cumpliendo con sus obligaciones, el gobierno griego ha asumido sus compromisos y, al igual que estamos haciendo otros gobiernos europeos, estoy convencido de que va a cumplirlo. Pero insisto, cualquier decisión distinta a esta, sin duda alguna, sería un fracaso colectivo de un proyecto tan importante y tan decisivo para la vida de tanta gente como es el proyecto europeo que ya lleva durante muchos años puesto en marcha. Por tanto, también le he dado mi opinión sobre ese asunto.